Mensaje de actualización energética. Saludos. La onda solar que está llegando ahora permanecerá hasta después de la luna nueva y nos llegará más energía que antes. Todos nos estamos vinculando más consciente y subconscientemente con el sol central, que es un ser que nos habla. Conéctense, a través de su corona, con nuestro sol. Luego con el sol central. Regresen, a través de nuestro sol, a su corona. Después, bajen a su corazón. A continuación, empujen a esta corriente energética hacia abajo, hasta su chakra raíz. Después, continúen hacia la Tierra. Luego, hasta el núcleo de la Tierra. Pueden hacer esto a diario. Luna nueva. El primer ciclo lunar del nuevo año galáctico será de un alto tono magnético lunar azul. El Sol y la Luna estarán ambos a 8 grados de Leo. Portal de activación galáctica. Ocurrirá el 1 de agosto y el 3 de agosto. Puerta del León. Tendrá lugar el 8-8, donde también habrá un ciclo lunar de un alto tono magnético azul. He recibido mucha orientación sobre otro evento que tendrá lugar en 2020. Por lo tanto, me prepararé para cuando el nuevo sol golpee puntos específicos de la nueva red solar, que unirá al sol central, a través del fuego sagrado cósmico. La energía provendrá del sol central, y nos llegará a través de nuestro sol físico. Habrá una fusión de dos soles. El nuevo acceso a la red del sol central, de la nueva Tierra, se está activando en Manhattan, Nueva York. El apagón en Manhattan fue parte de esto. La pesada energía oscura tiene que ser eliminada. Los nuevos puntos de la cuadrícula tienen que estar anclados, así no tengan acceso a la energía aquellos que mantenían el control. Todo lo que haya estado oculto saldrá a la luz a través de todos nosotros, ya que estamos haciendo el trabajo necesario. No podemos simplemente sentarnos a esperar a que las cosas cambien. Se ha producido una compensación energética en Manhattan, Nueva York.
No sé cómo se manifestará esto en la fisicalidad 3D, en lo que respecta a la limpieza y a la activación de los nuevos puntos de la cuadrícula. Todo lo que sé es lo que me mostraron y por qué me llevaron allí, así que todos también estamos haciendo esto de diferentes maneras, pero se necesita del grupo para que co-creemos. Los planos superiores y las ciudades etéricas se anclarán en los planos inferiores después de que se produzca la eliminación de la vieja energía. Las ciudades de la Atlántida han ascendido al éter, pero están descendiendo a la conciencia física a través del despeje y la activación de la rejilla. Gran parte del simbolismo sagrado ha sido distorsionado y manipulado, como la diosa de la libertad, el pentagrama y el ojo de Horus. Por lo tanto, la mayoría de la gente no sabe el verdadero significado y simplemente asume que estas cosas son malas, debido a la programación de la distorsión. Así es como mantenían el control, ya que, mediante la distorsión de las cosas, ocultaban la información y manipulaban la percepción colectiva de la realidad. Esa es también la razón por la que no conocíamos al verdadero sistema de sincronización, pero ahora eso está cambiando. Aluna, Ash. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías portadoras de alegría.